noches tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Sin Pelos en la Lengua, ¿cómo va? Con sus amigos Russo y Piero, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo estás, mi querido Piero? Con ganas. ¿Sí? Y tenemos un invitado. ¿A poco, cabrón? Ah, no manches. Invitas tu mayate, cabrón. Bueno. La neta. La neta, pues sí. Nos conocemos de atrás tempio. ¿De qué? Atrás tempio. Tiempo. Se te trabó el cassette, cabrón. Oye, ahora sí que con este cabrón, va a haber mucha tela de cortar, la verdad. Tenemos para sacarle. Y ahora sí que ya le dimos una vueltecita al tipo de invitados. Ya casi terminamos con los comediantes, empezamos con los cantantes. La semana pasada ya es que tuvimos a Alejandro Villa. Alejandro Villa, sí. El nieto de Federico. De Federico, amigo. Y en esta ocasión, un excelente cantante, la verdad que una de las mejores voces de Guadalajara, y no nada más de Guadalajara, a nivel nacional. Sí. La verdad que en lo personal, de mi gusto, buenísimo. Espérame, lo dijo Marco Antonio Muñiz. Sí, me la ganaste, Piero, pero déjame decir qué le dijo Marco Antonio Muñiz, porque con esto lo vamos a presentar. Exactamente. Precisamente así lo bautizó el señor Marco Antonio Muñiz como el lujo de Guadalajara. Rigoberto Donetti. Muchas gracias. Ay, pinche viejito, cabrón. Se les quiere y saben ustedes que se les quiere y se les lleva en el alma. Yo sé, cabrón. Siéntate en la del medio, güey. Sí, siéntate. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Ya lo dijo Piero, ya lo dijo. Y vamos a iniciar con eso. Vamos a iniciar con esa pregunta y posteriormente nos vamos a regresar hasta tus inicios, pero precisamente, ¿por qué el lujo de Guadalajara, mi querido Rigoberto Donetti? Bueno, ya lo dijimos, ¿por qué? Pero ¿qué se siente que ese señorón, ahora sí que el lujo de México, cabrón? Pues el lujo de México, mira, estábamos, yo fui a verlo actuar al Hospicio Cabañas, hará unos, yo creo que fue la última vez que vine a Guadalajara a un escenario grande, fue hace como unos 10 años, 10 o 12 años. Y entré al camerino a saludarlo, como siempre. Sí, sí. Entonces me dijo, oye, ¿te cantas una canción o algo así? Digo, pues adelante. Si tú me invitas, con todo gusto, yo encantado. Sale y en el escenario me presenta como el lujo de Guadalajara. Entonces alternaste con él. Sí. Órale, sí. Qué chido. Y yo sin saber, o sea, me agarró ahora sí que en curva. Ajá. Y en el escenario se le ocurrió, no sé. Sí. Con ustedes les presento al lujo de Guadalajara, dije, ay, joder. Y siempre me decía, oye, Rigoberto, siempre tú andas bien prendidito. Yo le decía, bueno, es que vengo a verte a ti. Sí. Vengo a verte a ti, y tú lo vales. Uh-huh. Porque el maestro lo vale. El maestro don Marco Antonio Muñiz, que le mando un saludo donde quiera que esté, que ha de estar en camita, sí, acostadito ya, porque allá en México está haciendo mucho frío. Sí. Y en la Coyoacán hace mucho frío también. Entonces, así fue la historia de... ¿Pero qué se siente que ese señorón te haya bautizado así? Mira, se siente muy padre. O sea, obviamente es una emoción que dices tú, ¿y de quién viene? Ajá. Pero a la vez es un compromiso. Ah, una sí. Es una responsabilidad. Claro. Sí. Claro. Porque de repente, no sé si se acuerdan ustedes, yo siempre, mi imagen fue, pues, de traje, corbata, o sea, bien prendidito. Sí, es más, yo no me sentaba ni en los camerinos para que no se me arrugara el pantalón. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Entonces, ya cuando esta disquera me firma, entonces me dicen, hay que cambiar la imagen. Ahorita vamos a entrar a eso para no ir de adelante hacia atrás. Vamos a iniciar desde el principio, para ir agarrando el ritmo, el hilito, uh-huh, de quién eres y por qué estás en este escenario, ¿verdad? La verdad que con mucho gusto te presento porque lo vales. Ahora sí que en este escenario no hay pendejos. Y definitivamente que no. ¿Verdad? Y tú has visto todos los programas. Y sé lo especial que eres. Tú que produces, tú que haces este programa junto pues con Piero,
sé lo metódico que eres para los shows incluso. Uh-huh. Digo, trabajar contigo, ¿qué fueron? ¿Dos años? Ahorita vamos a platicar con eso. Vamos. No me quemes mis paso cartas, cabrón, paso a pasito. ¿Cuántos años ya como cantante? Bueno, como cantante, pues ya son 35 años, más o menos. Desde que te inicias. Estamos hablando 35 profesional o sin contar lo de atrás, como amateur, vamos. Bueno, como amateur y todo, sí, porque yo tomo en cuenta ya lo profesional con escenarios sí, profesionales, sí. Vaya la redundancia, ¿no? Uh-huh. Y es cuando comienzo con el señor Milton Gio en Holiday Inn. No, pero ¿cómo empiezas tú a cantar? Bueno, yo comienzo a cantar, pues tú sabes, mi mamá, mi casa, mi familia, todos. Es lo que queremos que platiques. Todos, sí, todos en casa, de alguna manera traemos la vena musical. Un hermano que en paz descanse era concertista de piano. Él fallece en Amsterdam, Holanda. Precisamente allá estaba estudiando y trabajando. Uh-huh. Luego mi mamá toda la vida maestra de piano. ¿El piano? Muere a los 96 años de edad y mi mamá a los 92 todavía daba clases de piano. Ándale. A puros niños. Uh-huh. Yo lo que le admiré a mi mamá siempre fue la... pues ahora sí que la tolerancia para los niños, porque... Sí. Sí. Bueno... Y todos mis tíos cantan, claro, son todos, o sea, son que, médicos. O sea que tú ya traes la sangre, ya traes Sí, yo desde niño, desde que tengo su razón en casa, por ejemplo, la casa que es su casa y que es su casa también de ustedes, nunca se rentó un trío o un cuarteto o una... No había necesidad. Todos tocaban el piano, la tina, el que le llamaban como el bajo. El bajo con tina, así como... La tina, mi mamá en el piano. Todos mis tíos tocaban piano. Mi familia, todos tocan piano. Fíjate, qué curioso, de haber sabido que yo me iba a dedicar a esto, le hago caso a mamá. Piero también tocó el piano, pero en la penal, cabrón. En la penal. Nomás di 10 notas. Fíjate, si yo he sabido que me iba a dedicar a esto, mi mamá, ándale, ponte a estudiar piano. Y yo, no, yo por nota no, que la bola negra y que la bola grande y que... No, fui muy inquieto. Yo dije, no, yo quiero la batería. Me compro una batería y dice mi abuelita, aquí no quiero ruidos, para afuera con batería. A chingada su madre. Adiós. Entonces, haz de cuenta que todos mis hermanos saben tocar piano, ponen la partitura y como que están leyendo el periódico. Y yo no. De haber sabido, imagínate nomás. Yo me haría mis arreglos. Pero pues de hablar yo que sabía que me iba a dedicar a esto. Pero pues haces tus pistas. Pues, eso lo traigo también desde niño. Oye, mi querido Rigo, entonces esto ya viene de sangre, viene de familia. Sí. Entonces no podemos hablar de 35 años, ya estamos hablando de toda una vida, desde pues sí, casi, de toda casi una vida, desde sí. que naces. Pero ya profesionalmente, cuando te paras en un escenario, cuando tú cobras un sueldo, cuando ya adquieres una responsabilidad de dineros, porque ahí es donde adquieres la responsabilidad, sí. cuando adquieres un sueldo. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que te dieron un sueldo y que te sentiste con el compromiso de...? Mira, aquí en Guadalajara, no sé si se acuerdan, que donde está la Glorieta Minerva, ajá. Ahora está ahí una agencia de autos, la Mercedes-Benz, sí. Ahí existía un lugar que se llamaba Escandias. Escandias, sí. Que era ese lugar, lo rentaba Javier Oliveros. Sí. Lo rentaba Javier Oliveros, hermano de Lino, el sí, dueño del hotel francés. Sí, cómo no, de Rigoberto también. Rigoberto Oliveros. El Cachas de Oro. Ándale. O sea, que por cierto, hicimos una, alterné con ellos en una película, La Blazer Blindada número 2, que el uno de los productores fue Rigoberto Oliveros. El dueño del Hotel Capriz. Ándale, del Venus. Del Venus y del Hotel Francés. Que la dirigió Jorge Araujo. Ándale, Jorge Araujo. Trabajó el Puma de Sinaloa. Sinaloa. Trabajó Julio Aldama, chico, o sea, el hijo de Julio Aldama. Ajá. Que en ese tiempo era Julio Augurio. Ajá. Yo trabajé en esa película. Con Jorge Araujo trabajaba mucho Guillermo, un actor de telenovela, de hecho.
Ah, sí, Memo Quintanilla. Memo Quintanilla, Guillermo Quintanilla. Yo hice varias películas con ellos. Me tocó con él como unas dos o tres películas en Barbalosa, precisamente. Me dio una lana, Memo Quintanilla, por cierto. Un saludo, mi Memo. ¿Todavía te gustan los gansitos, cabrón? Iba a la tienda y gansitos, cabrón. Sí, le encantan los pinches. Fíjate, yo por ellos conocía al actor, al actorazo, Noé Murayama. Lo conocí por ellos. Fíjate que hablando de Noé Murayama, yo tuve el privilegio, cabrón, tuve el privilegio de trabajar con él. Inclusive tuve escenas con Noé Murayama en la telenovela Las Grandes Aguas, que se filmó aquí en Guadalajara, en Tonalá. Estuvo José Carlos Ruiz, Gonzalo Vega, en paz descanse. Gonzalo Vega. Su vieja, en paz descanse, su vieja en las películas está Alma Muriel. Los hermanos Araiza. Sí. Me tocó trabajar en esa telenovela y tuve esta escena con Noé Murayama, cabrón. Yo con Noé Murayama tuve algunas escenas también en la película Rodeo de Medianoche. Fue una de las que me invitó Araujo a participar. Entonces trabajaste en películas. Sí, sí. Volviendo a la cantada, que es lo que más nos importa. ¿Te inicias ahí? Ahí me inicio con Javier Oliveros. Ajá. Me habla el contador del negocio de mis primos, que en ese entonces era Grúas Guadalajara, y me dice, tráete tu guitarra. Y escondidas me salí de la casa, escondidas. Y me fui para allá. Empecé a tocar la guitarra, empecé a cantar, y me dice Javier Oliveros, oye, amigo, ¿cuánto me cobras por venir a cantar aquí? Y yo no tenía ni idea ni cuánto se cobraba. Yo trabajaba en una notaría pública. Entonces me dijo, yo te quiero que vengas aquí diario. Y yo no le supe decir cuánto. Entonces él me dijo una cantidad, no te quiero mentir, me dijo una cantidad. Y me asombró. Sí. Y, ¡ay, tanto! Sí, me asombró. Entonces él interpretó que se me hacía poco. Y me subió. Entonces, pegó. Pegó de tal suerte que lo que me estaba ofreciendo por noche, que eran dos presentaciones de 45 minutos con mi guitarra, era lo que yo ganaba en la notaría al mes. Entonces dije, ¿sabes qué? Al día siguiente ya no fui a la notaría. Ya fui como a la semana a renunciar, entre comillas, porque no... Yo soy abogado, yo estaba estudiando leyes, entonces me quería empapar, ¿no? Por eso estaba yo ahí. Pero ya no fui. Ahí comencé a cobrar. En el Escandias. Y de ahí fue. Y de ahí te arrancas. De ahí Lino Oliveros, hermano de Javier, va un día a visitar el restaurante, me oye y me lleva al Hotel Francés. Que es toda una tradición en el centro. Sí. Y más aparte, en aquellos ayeres, pues era conocidísimo y iba la alta sociedad ahí. Claro. Yo estaba en el lobby. Entonces ahí comienzo, fue la señora Gloria Lazo, me acuerdo, a inaugurar la Bella Época. Sí. Y hay una anécdota muy, muy padre, ¿no? Esa noche que se presenta la señora Gloria Lazo, se asoma al bar, ¿verdad? Y ve tres parejas, nada más. Y dice, yo no actúo. Ya venía cambiada y todo de su habitación. Yo con el hambre de actuar. Le dije, oiga, señora, ¿y me permitiría a mí subirme al escenario? Digo, ya que usted no va a salir. Pues por mí haga lo que guste. ¿Ok? Le dije a Lino. Él, en la orquesta que ella traía, era su pareja, Germán, no me acuerdo cómo se apellidaba, el de la trompeta. Y yo me lo hice muy amigo a Germán. Entonces ellos me acompañaron. Pues la suerte era de que era el occidental, el informador y Lino Oliveros. Órale, cara. O sea, y al día siguiente ya sabrás. La nota. Para más profesional, el jovencito que esté en el lobby bar y que guaguaguá, todos ensalzándome y a la señora pues poniéndola. Y ahí la... Así era. De hecho, me tocó verla en el Teatro de la Anda, cuando lo tenía el teatro... Aquel de México, Chilango, no era David, Daniel Estrada. Daniel Estrada era el empresario,
Allí me tocó ver a Gloria Lasso. Uh-huh. Obviamente, pues a teatro lleno, ¿verdad? Sí, se llenaba. No sé qué pasaría, yo lo que faltó publicidad, no sé qué pasaría, porque pues era la señora Gloria Lasso. Claro, claro. Era para que hubiera estado lleno el lugar. Sí. Pero en fin, y guardo las notas y todo. Total, pues, como total, el currículum. Total que esa nota del occidental te da auge. Sí. Y te sale más trabajo. Sí. Y arrancas. Y arranco, luego conozco al señor, que era el que inició Ocho Columnas, el periódico, Morquecho Ibarra. Ajá. Don Armando Morquecho Ibarra, que en paz descanse. Siempre he querido decir que en paz espante, pero ya me dijeron que no diga así. Que en paz descanse. Ese señor le cantaba la canción de mi viejo con la guitarra. Entonces, yo andaba a escondidas de mi casa, quiero que sepas. Entonces el señor dice, a ver, tomen unas fotos a Rigoberto, y ya me bajé a la pila ahí del centro del Hotel Francés. Ajá. Y ya posé y todo el rollo, pues como a los dos días, en el Ocho Columnas, era en la página completa, a menos arriba era Pavarotti, en medio tu servidor, y abajo Plácido Domingo. ¡Qué óvole! Y hablando de toda la farándula. ¿Conservas ese? Sí, ¿lo sí conservas? Los conservo, sí. Y ahí se dieron cuenta mis tíos. No, porque cantantito. ¿Pero con quién, cabrón? Pues, pero a ellos les valía sorbete. Pues sí. Como en la casa siempre fue pura música clásica. Sí, sí. Decían, tu hermano, bueno, pues es una cosa seria. Pero tú... Arrabalero. Arrabalero, cabrón, por andar en las cantinas. Hablando de eso, pinche pedote. A propósito. Hola. Hola. Te ganó, porque hay que decirlo, porque yo pienso que es un orgullo decirlo, porque no ante cámaras, que te volviste un alcohólico. Yo soy alcohólico a la fecha, soy alcohólico anónimo, yo tengo que asistir a mis juntas diario. Bendito sea Dios que encontré el lugar indicado para mí. Yo por eso lo digo con orgullo, porque ya estás regenerado, ya vas para 20 años, cabrón. Ya los tengo los 20 años, de lo que entonces, ya los pasé tantito. Y me ganaron las luces, me ganó el ambiente, me ganó el alcohol, me ganó lo que conlleva el ambiente artístico. Inclusive me encargó mucho Rey Rojas que te preguntara la pregunta de rigor. ¿Cuál? Y si te gusta. Siempre me gustó el alcohol, siempre. No, la Cornelia. Ah, mira, a lo mejor. Me dijo Rey que te preguntara, sí. Cabrón. A lo mejor en las borracheras, a lo mejor me arreglaron y no me acuerdo. porque decía Rey, no, que tú le decías, no, pues sí me gusta, pues pero, de que me gusta, sí. me gusta, pero soy hombre. No, sí. ¡Pinche Rey! Inclusive me dijo Rafa Orcadis, también me mandó un WhatsApp donde me dice, oye, dile a Rigoberto que a ver si se acuerda de la FIDE, que cuando te caíste es un madrazo, no sé qué, algo pues, así. Tomado. Ah, también fue por el tema. Seguramente sí. Qué bonito que ya está regenerado mi querido Rigo. Digo, mira, el alcoholismo nunca se va a acabar. ¿Tú me conociste tomando? Y vaya que te conocí. Y vaya, porque yo iba a verlos a ustedes. Sí, a Guadalajara de día. A la Comanche. Por ahí está un Cristo empeñado todavía. No, ya me lo entregaron. Jorge Chávez. Gracias, Jorge. Qué bueno. Yo iba a verlos. A veces él te lo prometió que te lo iba a regresar. Y ese Cristo se quedó precisamente empeñado. Sí. ¿Empeñado? ¿Por qué? Porque pues, yo iba bien alcoholizado y me pasé las copas y tú sabes cómo es uno, invitando a toda la gente y todo. Hotel Fénix. Allá en México, ¿te acuerdas? Ah, Fiesta Americana Aeropuerto, cabrón, ¿te acuerdas? Ahí te acuerdas que ya me platicó Piero que un día te encontró en la calle en México también perdido. Que te rescató. Sí, me rescató. Y que también bendita rescatada, porque gracias a eso te fuiste a trabajar con Luis de Alba a la Ciudad de México. Ahorita vamos a... Me estás removiendo. Sí. Por eso no me gusta preguntar antes del programa, porque nos gusta exprimir y sacar cosas que mucha gente no sabe. Tenemos un patrocinador que a partir de enero vamos a iniciar. Ahorita estamos descansando todo el mes de diciembre, lo que es el Parcero, mi querido. Parcero, ubicado precisamente en la avenida... Felipe Ángeles y Manuel Paino. Manuel Paino. En la pura esquina. En la pura esquinita, ahí en el barrio de San Isidro.
a una cuadra del Panteón, a dos cuadras del Mercado de Felipe Ángeles. Se pone padre ahí. Ah, sí. No, hombre. Hay bandas. ¿Estamos preparados ahí para el parcero? Ahorita vamos a ¿vamos ver. Al parcero? El parcero. Sí, vámonos, se pone suave. Parcero. Ahí estamos. Now, here comes the music. You got a beat for me? This one's explosive. No es cualquier momento. No, no, no es cualquier momento. Es este el momento en el cual la dimensión en la que nos encontramos será víctima de un suceso sin precedentes que cambiará tu historia. Bienvenidos al nuevo territorio donde el ambiente se pondrá al máximo. Es el nuevo concepto donde se fusiona la música en vivo y la comedia. Aquí solo lo mejor y los mejores estarán en el escenario. Banda. Grupo Norteños. Sonoras. Norteño Banda. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Y comediantes. Mi mamá me quiere vender. ¿Cómo que tu mamá te quiere vender? Sí. Llegó un señor y le dijo cuánto por el chiquito y se subieron a discutirlo allá al hotel. Somos el parcero, Antro Banda Bar y comedia. Hoy escribiremos una nueva. El parcero, un lugar donde todos los viernes y sábados a partir de las 9 de la noche y primeramente Dios a partir de enero que vamos a reabrir el lugar. Inclusive tenemos pensado una cosa muy chingona de hacer ahí, de hacer el programa en vivo pero con público. Qué padre. Transmitido, ¿eh? Desde el parcero. Qué padre. Ese es lo que te quería decir hace rato, que no te lo dije, pero ahorita ya te lo estoy diciendo. Ya. Entonces, pues va a ser una cosa más chingona, porque vas a tener la catarsis, la cuarta pared. Sí, el contacto con el público, la acción y todo. Sí. Entonces, primeramente Dios, haz de cuenta que lo vas a estar viendo un programa de Televisa, la única diferencia que va a ser por internet. Pues que es lo último, que es la moda, que es la onda, porque la televisión, pues ustedes lo saben ya. Sí, ya va para allá. Oye, y ahorita que dijiste sin pelos en la lengua y todo, sí es cierto. Y te iba a decir, como el programa que tiene ahorita el teacher, don López Obrador, si he sabido ni vengo, ¿cómo se llama el programa? Sí, sí, he sabido ni vengo. Por lo que dijiste. Mira, sí, soy alcohólico anónimo, sí, nada más quiero hacer esta pequeña aclaración. Ajá. Es la primera vez que lo hago ante una cámara, porque nuestras tradiciones, uh-huh, ¿sí?, nos marcan de que somos anónimos. Anonimato, sí, anonimato. Sí. Pero la pregunta la hice yo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero sí lo digo con mucho orgullo. Claro, claro. Lo que es importante que sepa nuestro público, nuestra gente de todo el mundo, es de que el programa no falla. El que falla soy yo. Así es. Por eso es que de repente me limito a decirlo, ¿no? Abiertamente. ¿No? Digo, yo 6 meses y medio. Y no aguanté. Vámonos. En cuarto y quinto. Bueno, pues ¿y no aguanté? Yo, gracias a Dios, soy un privilegiado, tu pinche madre paga extraordinarios. Si no te vamos a aplicar el 108, cabrón. No, espérate. Un padrino me dice, vente aquí a las juntas, ahí en el mercado. Ahí. Pero llévate tu vino, ahí te lo ¿cómo crees? No es por ahí. Pero mira, es una filosofía de vida, es una manera de vida.
de nosotros como doble as. Y yo estoy muy, muy agradecido con Dios. Digo, porque yo soy alcohólico también. O sea, todos los que tomamos alcohol somos alcohólicos. Sí. Todos. Sí. Nada más que hay unos que en actividad y anónimos. Sí, y aparte que, digamos, en mi caso, tengo una disciplina, no me descompaso. No tienes el problema. No tengo el problema. No tienes el problema, así de sencillo. Exacto. Y yo, mi problema es que me tomo una y no sabe Dios. Sí. Tú me llegaste a ver. Te chingas un mes. Sí, llegaste a ver. Sí. Total que ya habló Piero de que te rescata en la Ciudad de México y te vas con Luis de Alba, que fue cuando yo te conocí en esos tiempos. Cuando Luis de Alba, te estoy hablando de hace 25 años, Rigo. Sí. Que te conozco yo. Sí. ¿Verdad? Sí. Tanto que a mucho orgullo, porque estuviste con la señora Verónica Castro, con todo el equipo de Luis de Alba, cambió de nombre, porque no sé qué nombre tenía en ese tiempo. Sí. Era Verónica Castro. Noche a Noche. No, era otro. Como La movida. A mí me gusta. Sí. Que por cierto, yo lo grabé todavía en aquellos cassettes de Beta. Hey. Que se lo presté al Pug Miranda porque lo tenía guardado como un tesoro. Y se lo chingó. Yo tengo una copia, yo te lo repongo. Te lo encargo, por favor. Yo lo tengo. ¿Y sabes por qué te la encargo? Porque en ese video estuvo una de mis parejas, porque he tenido 5 parejas. Sí. Es la quinta pareja que yo he tenido. Sí. Tú sabes que yo me inicié con el Chapo, que fue la pareja original. Sí. Pero, ¿sabes quién fue mi pareja? Memo Santana. Memo Santana, ahí estuvo. Estuvo movida con Verónica Castro. Sí, claro. Era parte del que, por cierto, me manda saludos Memo Santana en ese programa. Uh-huh. Y yo lo guardaba como un tesoro, pero pinche puco, nunca me lo regresó. Pero si tú lo tienes grabado, te lo encargo, cabrón. Total que tú ibas para arriba, ibas como la espuma, mi querido Rigo. Pues así es la ¿cómo se llama? En un momento dado, el que te ganen las luces y te ganen el alcohol. Sí. 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 Mucha gente, es más, esa noche Verónica Castro se fijó en mí, artísticamente hablando. Sí. Pero bastaron 2 copas, la emoción, y me sacaron de cantarito de la suite. Sí. Lo que perdiste, cabrón. Porque quiero que sepa todo el público que en aquel tiempo no era Rigoberto Donetti, era Rigoberto Aguilar. Sí, mi nombre real. Tu nombre artístico, Rigoberto Aguilar, con el que inicias. Sí. Posteriormente ya viene la producción nueva, con este señor que tú dices que es el cambio de look. Sí, con Daneri, que me cambia pues el la imagen. Ajá. Me quería quitar el Rigoberto también. Le dije, no, pues déjame algo. Déjame el Rigoberto, déjame el Aguilar. Sí. Para que la gente de repente pues me ubique. Y me dice, bueno, te voy a dejar Donetti. Según esto, se mete al árbol genealógico porque él es mi primo. Entonces se mete al árbol genealógico y ándale que yo, por parte de papá, el bisabuelo del bisabuelo, no sé qué onda. Donetti. Son Donetti, él es Daneri. Uh-huh. Entonces me dice, ¿eres Donetti? Y me iba a llamar, me iba a pedir Daneri. Me dijo, ¿no te molestaría? No. Y luego ya después me salió con la sorpresa de que no, eres Donetti. Y Donetti, Donetti. Okay. O sea, por tu sangre. Sí. Ajá, exactamente. Sí. Uh-huh. Y ya suena, ya es así 5 años. 5 años. Más o menos. Tenemos un patrocinador que se llama La Época de Oro. Que tú ya está bien. Ah. Exactamente. Época de Oro, Avenida Juárez 414, entre Galeana y Ocampo, en el mero centro de Guadalajara. Antes la copa de leche. Y váyase con tiempo porque diario está lleno. Hasta la madre, cabrón. Diario está hasta en este pinche mes atascadísimo, cabrón, con las mentadas posadas y todo. Mira, en la planta baja, musiqueta para bailar. Ajá. Todo. Si vas al segundo piso, a las 4 y a las 8 de la noche, música de mariachi en vivo. Con los duetos. Duetos, lo que son los 2 Villalobos, los 2 arrieros, Lucha y Jorge, cabrón. Lucha y Jorge. Y en la parte de arriba, Sonorita también para bailar. Sonorita para bailar. Y unos precios populares con una comida excelente. Ah, la cocina. No cover. Por eso está llenísimo. Yo la última vez que fui me logré estacionar, gracias a Dios, había en el recoveco. Ajá. Me estacioné y fui a saludar a Alejo. Alejo, al Capi. Al Capi Alejo. Alejo.
Y lo fui a saludar y estaba a reventar. No, y no. Siempre. Y de miércoles a domingo, variedad con comediantes. Ah, sí, no, tenemos sí. a Salomón Delgadillo, tenemos a Ricardo Nuño, a Gallo Show, Lalo Banda, el Indio Don Cuco. Pues así que toda la banda. Todo el bandón. Rey Rojas. Miércoles y domingo. Domingo. Emanuel es similar. Ahora sí que muchos compañeros. Total que la época de oro en Avenida Juárez. 414 entre Galeano y Ocampo. Oye, mi querido Rigoberto, ahora sí que aquí el que luce es el invitado. Ya te diste cuenta. Gracias. Ya te diste cuenta. ¿Cómo te sientes, cabrón? Yo, la verdad, como en mi casa. Aparte de que, pues se siente la vibra. Esa es una realidad. No es lo mismo Juan Pérez que Rusi Piero. es que lo hicimos pensando en ustedes. Y claro, obviamente también en Rusi Piero, que somos los anfitriones y los que producimos, ¿no? Pero lo más importante para nosotros son ustedes, el invitado. Pues el invitado, bien, ¿verdad? Porque en el camino, pues ahí vamos sacando también nosotros parte de nuestra historia, ¿verdad? Y también decirte de por qué estás aquí, mi querido Rigoberto. El escenario es tuyo. Ahorita van a ver quién es Rigoberto Donetti. Tocadiscos para los de 78 de... Tiburón. Que me están cotorreando desde que llegué, porque debí... se usa ya ahora la llave, pues, la USB, pero en Televisa me hicieron quitarme la idea de la USB, porque según esto se contamina, y van dos o tres veces que me la vacunan ahí en Televisa, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos que traigas tu llave, tu USB, siempre en disco. Entonces, por eso es que... No seas pendejo, trae las dos. No, pero lo malo fue de que aquí traje los discos de acetato. Sí, no, de acetato, ¿cuál? De vaquilita, son 78. Ya hace rato, güey. Está bien, mi querido Rigoberto. Ay, Dios. Ahí te quedas. El escenario es tuyo, ahí te quedas. Échale. Muchísimas gracias. Que sepan gracias quién por es la invitación. Rigoberto, se queda el lujo de Guadalajara. Rigoberto Donetti. Muchísimas gracias. Estamos preparados. Mis hermanos. Muchísimas gracias, mis hermanos. Para toda la gente que nos está mirando. En todo el mundo. Todos los caminos conducen a Roma. Es verdad, porque el envío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Que el final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo sabe, mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan
mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ahora que todo ya está, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Muchísimas gracias. Cuando son las cosas en vivo es lo que sucede, pero es lo bonito, esa espontaneidad. Esto es hermoso. Tirano disfrazado, taimado aventurero, Quijote y altanero, estúpido embustero, te has vuelto a equivocar. Mira que estás prendido, veo los ojos bonitos. Ay, corazón maldito, despacio, despacito, te has vuelto a enamorar. Se ve que no escarmientas de todo lo pasado, te tienes sin cuidado el verte encadenado por el amor una vez más. Te gusta cobijarte al sol que más calienta, desatas la tormenta y dejas que la cuenta después la pague yo. No te acostumbres a probar el amor, es una bebida fuerte, a veces salva y a veces causa la muerte. Si abres los ojos y el amor está ahí, entonces que Dios te guarde, porque es inútil querer escapar.
cuando ya es tarde. Viejo entrometido, amante presumido, estúpido embustero, te has vuelto a enamorar. Ahora, ¿qué le hacemos? La suerte ya está echada, el alma enamorada como una llamarada no puede echarse atrás. Mira que te lo dije, no toques ese fuego, porque en tu propio fuego vas a quedarte ciego por la luz que ese amor te da. Vas a platicar contigo, es diálogo de tontos. Mañana te desmonto, porque sé que muy pronto me tocará llorar. No se acostumbre a probar el amor, es una bebida fuerte, a veces salva y a veces causa la muerte. Si abres los ojos y el amor está ahí, entonces que Dios te guarde, porque es inútil querer escapar cuando ya es tarde. Tirano disfrazado. Ahí te va, mi ruso. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que debe marcar.
de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Una vez más te acaricio, mientras tu piel se estremece, se despierta el instinto, y otra vez quiero poseerte, siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Se queden fundidas tu piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Esta canción que le fascina al ruso, está mi querido ruso, a ustedes también, respetable público, que nos permiten llegar hasta donde se encuentran. Es la nueva, ahora sí que la nueva tecnología, pues lo de hoy, la onda. Esa palabra ahorita la escuché con el ingeniero, y es la onda, y sí es verdad. Así que Dios bendiga tu programa, mi querido Ruso y Piero, que sean muchísimos programas, muchísimos, porque de aquí lo que sigue no sé qué vaya a ser, pero la internet es lo actual, entonces va a tener que durar mucho tiempo, y tienes mucha tela donde cortar, tienes muchos amigos, somos muchos, es que te estimamos y te queremos. Esto es por el año venidero. Un buen año a todos, un buen año a todos. Para empezar el año, voy a cantar una canción que te haga daño. Para empezar el año, voy a decirte que mi amor no hace verano, que vivo muy feliz sin tu cariño, sin tenerte aquí a mi lado. Ya me puedo mover, no estoy encadenado. Para el año que inicio, hago el propósito formal de no buscarte. Un poco de ejercicio y en dos semanas quedaré como estandarte. Las cosas de esta vida las veré de otro color, con fiestas, con amigos, con amores de ocasión. Para empezar el año, para empezar el año, para empezar el año, voy a decirte por fin para empezar el año, voy a cantarte una canción que te haga daño.
empezar el año voy a decirte que mi amor no hace verano, que vivo muy feliz sin tu cariño, sin tenerte aquí a mi lado. Ya me puedo mover, no estoy encadenado. Para el año que inicie hago el propósito formal de no buscarte. Un poco de ejercicio y en 2 semanas quedaré como estandarte. Las cosas de esta vida las veré de otro color, con fiestas, con amigos, con amantes de ocasión. Para empezar el año, para empezar el año, para empezar el año, voy a decirte por fin. ¡Cuánto te extraño! ¡Feliz año 2017! ¡Ay, cabrón! ¡Qué bonito cantas, cabrón! ¡Qué bonito cantas, cabrón! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Yo sé, cabrón. Yo sé que... Fíjate que hay ese amor entre nosotros. Nos creemos, cabrón. El amor no solo está en el hombre y la mujer. Así es. También está entre los amigos, entre los brothers, claro, entre los compañeros, entre el... Pues ahora sí que el prójimo. Así es. Así de sencillo. Así es. Sí. El amor así es. Antes de que se nos vaya, tenemos un compañerazo, Víctor Padilla. Ah, Víctor Padilla. Ah, el buen Víctor. Víctor Padilla me dice, cabrón, me mandas un saludo. No te hagas pendejo, güey. Pues si ya sé cuál pinche saludo quieres. Quiere el gol. Quiere el gol, güey. Órale, sí. ¿Cuál gol? No. El 31 de diciembre va a estar en su terraza. Lo que pasa. ¿Va a estar en su terraza? Sí, ¿el 31? Sí, Víctor Padilla con. No me, los Tropilocos. Los Tropilocos. Ajá. En su terraza que están en Belisario Domínguez. Pasando el periférico. Cerca de la Barranca de Huentitán. A 3 minutos del periférico. Sí. Adelante está la farmacia Guadalajara. Está la farmacia Guadalajara y adelantito por la de frente. La farmacia, para que vayan al show de Víctor Padilla este 31 de diciembre, ya que Russo y Piero vamos a descansar este 31, no vamos a trabajar, lo vamos a dedicar a la familia. Pues justo y necesario. Sí, sí, la verdad que hacía falta. Y no dejen de ir este 31 a divertirse, a recibir igual el año. ¿Vamos para allá con él? Pues a lo mejor. A lo mejor nos vamos. Sí, claro que sí. Claro que porque sí. Yo quiero que sepas una cosa, mi querido Víctor, mi querido Russo y Piero. Tú sabes que esto sale de repente el mero día. Hace, no sé, unos 5 o 6 años. El mero día 31. Sí. Me llaman de Fiesta Americana de Aguascalientes. Ajá, sí. El mero sí. día 31, ¿eh? Sí. Obviamente porque se enfermó el artista que iba a estar. Uh-huh. Y entonces me llamaron a mí el director. Sí, las emergencias. Entonces, yo quiero que sepas una cosa, que la fecha yo la tengo abierta también. Bueno. Pues digo, por si hay algo ahí, yo la tengo abierta la fecha del 31. Y lo, pues ya lo oyeron cantar. Aparte que las, he aprendido con esos señorones a la comedia. Entonces mi show se compone precisamente de canciones. Oyes, y de interactuar con la gente. Hablando de eso, como 2 años nos aventamos, tú sí. Dentro del espectáculo, sí. Espectáculo de Russo y Piero, con grandes escenarios, mi querido Rigo. No se me olvida aquella vez que fuimos al Palenque del Grullo, que lloraste. Cabrón, sí. De alegría, porque estaba hasta la madre, no cabía un clavo, cabrón. No cabía un clavo. Y luego, pues mi música no es vernácula. Entonces yo le decía a Russo, sí. Oye, me voy a preparar, sí, con 2, 3 rolas, pues de mariachi. Me dijo Russo, no, haz lo que tú sabes hacer. Sí. Bueno, ok. Yo en mi mente dije, pues, me van a aventar aquí tomatazos, me van a aventar los hielos, me van a aventar todo, porque pues ahí es de palenque. Pero yo sabía, pues, lo que llevaba, cabrón. Pues. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa, pues, de que comienzo a cantar y la gente de pie? La gente de pie. Y otra. Me pidieron más. Ah, sí, otra. Sí. Nada más que en ese entonces, siempre había
un cronometrado más o menos el show. Entonces, ya había editado nada más 5 rolas. Así es. Y me dice Russo, síguele. Pues nomás traigo 5 rolas, le decía yo, hasta arriba. Pues repítenlas, pendejo. La gente sí se puso de pie, no, los sí. galleros. Sí, y canté sí. precisamente esta para empezar el sí, año. Sí, sí, sí. Canté para empezar el año, canté Sin Tu Latido, ajá. canté este... De punta a punta. De punta a punta. Canté 5 canciones nada más. Y la gente de pie, y luego gracias a eso, pues vuelvo a ir yo ya solo al palenque. Sí, sí, sí. De eso se trata, mi querido Regio. No, estuvo padrísimo. Y sí, sí lloré. Que los sí. dos luego, estás chillando, pues sí estoy chillando de emoción, cabrón. Claro. De emoción, claro, sí. claro, claro. No esperaba yo, es que yo creo que para mí, ese tipo de canciones se las aceptan solamente a los grandotes. Así es. Un Alejandro Fernández. Sí, sí, pero cuando mira, yo siempre he tenido este dicho, al público no lo puedes hacer pendejo. Cuando tú le llegas a la gente... Aquí no hay nada, cabrón. Aquí qué bonito canta. Sí, ándale, o sea, y San se acabó, sí, cabrón. Sí, 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 definitivo. Y yo iba con mucho miedo. La verdad, yo bajé al ruedo con mucho miedo. Pero gracias, pues, a ustedes que me alientan. Y no, tú. Y pues yo tenía que obedecer la orden del Russo. Porque, pues, siempre así es. Eso me lo enseñó desde mucho antes, mucho tiempo atrás, precisamente Luis de Alba. El respeto siempre al que lleva la batuta. Ajá, sí. Así pero no nos equivocamos, cabrón. No, no te equivocaste. Yo, de todas veces, yo iba con la idea de que dije, pues, si es así, pues, yo te iba a decir, malo que lo diga, pero te dije. Pero es que tú decías, no, de lo que tú cantas, yo quería preparar, pues, algo con eso. Salió bien y qué bueno. Bendito Dios, tengo un ojo clínico, sí. Muy pocas veces me equivoco, cabrón, y yo sabía lo que llevaba y sabía que ibas a triunfar y así sucedió, así, mi querido. Así sucedió. Tenemos nuestra página, mi querido Piero. www.rusoypiero.com.mx. Ahí estamos. Vean por ahí. Y mi querido Vaca, uno de los comediantes que anda dentro del espectáculo de Russo y Piero, que por cierto hoy se presenta en Cadillac. En la posada de Cadillac. Por ahí nos vamos a ver al ratito. Por si gustas ir. Ándale. Muchas gracias. Con las muchachas malas que están bien buenas. Oiga, es la usted. Posada. Es la posada. La posada. Pero mi querido Vaca vende unas hamburguesas. Sí, riquísimas. Ya las probé. ¿Ya las probaste? Ya. No las llevó a la carpa. Ay, tiene razón, tiene razón. Que alternamos los cuatro. Russo y Piero, tú y Vaca. Sí, tiene razón, sí es cierto. Riquísimas. Las de camarón. Las de camarón, llevo de camarón, sí. Precisamente. Es la Juan Gabriel. Yo nunca las había probado. Es la Juan Gabriel. ¿Por qué de Juan Gabriel? ¿Trae el camarón adentro? ¡Ah! No, hombre, no. Está la Buki. ¿Cuál es la Buki? La Buki es doble carne. Doble carne. La tracalosa, güey. La tracalosa. No te la acabas. No, total que todas las hamburguesas con sus aderezos de primera, todos sus ingredientes, sus carnes, todo de primera calidad, riquísimas. Nuestro querido Memo Cos ya fue con su familia. Sí, ya fuiste a probarlas. Riquísimas, riquísimas. Y una cosa muy importante, salubre ahí, ¿eh? Así es. Muy limpio. Limpieza. Sobre todo y todo. Mi querido Rigo, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutos. La verdad que estamos bien contentos contigo. Hay mucha tela de dónde cortar contigo, de preguntarte, cabrón. Has alternado con grandes artistas, grandes escenarios. Pues Marco, Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal, cabrón. Descanse. José, le manda a todos. Órale. Un saludo al Coque Muñiz, al Flaco Ibáñez. Con todos ellos, órale. A Enrique Guzmán. Pues, en mi página www.rigobertodonetti.com, ahí van a encontrar todo lo que... Órale, cabrón. Toda mi trayectoria, vaya. Oye, fíjate qué orgullo, cabrón, con qué monstruos, cabrón, porque monstruos, cabrón. Es cuando te enseñas a respetar. Así es, las jericallas se respetan. Sí. Hay jerarquías y se respetan. Sí. Así definitivamente. Sí. Pues qué bueno. Ojalá estás estrenando Niño también, tu nuevo disco. Mi nuevo disco que ahí está, que lo quiere adquirir aquí en Guadalajara, está el Mr. CD, en las 4 direcciones, el Mr. CD, Plaza Patria, Plaza del Sol, Plaza Galerías y el Centro.
Ahí están mis álbumes, en Mr. CD. No, pues qué padre, qué padre. El día que te acompañé, ¿te acuerdas? En el otro. Ah, ¿te acuerdas? Los arrebataban de las manos. Yo lo acompañé, aparte, en serio. La gerente, ¿sí? Endiosada. ¿Y conmigo? ¡Vino Piero! Oh. Hicieron la rueda y todo el rollo. ¡Saquen el rosario! ¡Ya se va a morir! Bueno... como siempre se nos agota muchísimas el tiempo, gracias, y no nos queda más que mandó saludos a Salomón Delgadillo. Inga, Salomón, ¿qué tal? Saludos, Salomón. Pedro Álvarez, Salomón Delgadillo. Gómez. Sí. Y Carla Estrada, órale, sí, cómo no. Gracias por... Pues gracias, ya posteriormente los tendremos aquí una vez más en este su programa Sin Pelos en la Lengua, como va, con sus amigos Russo y Piero. Nos vemos el próximo martes. Chin, chin, el que no nos vea. Así de fácil.